es mayoreo y por docena está 8 pesos. Esto es lo que ustedes fabrican, ¿verdad? Sí, miren. ¿Y sería del mismo precio? Sí, 25. Miren, 25, hasta acá. Uh-huh. Ahí está padre. Y de este lado pues tengo, uh-huh, ahora sí, saldos de cuadernos. La verdad, los estamos dando a mitad de precio. ¿Qué tal? Yo soy Damaris. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. ¿Y qué creen? Hoy les tengo un video actualizado. Ya tiene bastante tiempo que no veníamos aquí. Y les vamos a enseñar diferentes cosmetiqueras, también lapiceras, ahora para el regreso a clases. Súper económicas, no se les olvide que ellos son fabricantes de algunas de ellas, por eso vamos a encontrar grandes precios y aprovechen la promo que también vamos a tener aquí por parte del canal. Y algo súper importante, el horario de atención va a ser de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero ahorita por temporada también van a estar abriendo los domingos, porque yo sé que luego descansan en domingo y quieren venir aquí al centro a hacer las compras para este regreso a clases. Y los domingos va a ser de 11 a 5, pero el último domingo que van a poder encontrar abierto aquí va a ser el 4 de septiembre. O sea, hasta el primer domingo de septiembre es cuando se acaba la temporada, ya que usualmente recuerden que en domingo no se labora. Y rápidamente las referencias de cómo llegar. Aquí estoy sobre la calle Pino Suárez y ustedes van a darse vuelta aquí en la calle que es Mesones. De hecho, el metro más cercano es Pino Suárez y van a seguirse así todo derecho hasta encontrar la Plaza Mesones número 129. El número de local es el local 26 y no va a haber pierde porque es esta plaza grande que tiene las lonas amarillas y es la primera entrada. Ahí nada más que llegué muy temprano y estaba cerrado, pero miren, es aquí Comex y ahí está el letrero y ustedes van a ubicar porque van a estar las bolsas colgadas. Hacemos envíos a toda la república, uh-huh, en 250, solo no nos debemos de exceder de entre 5 a 6 kilos más o menos. Bueno, ya si llegaran a excederse a veces son entre 20 a 30 pesos más. También no tenemos compra mínima, ahora sí que ellos pueden aprovechar el envío a como ellos gusten, o sea, a veces que solo son 1,000 pesos, ajá, o sea, igual a veces son entre 3,000 pesos y entonces ellos sí ya como que aprovechan lo que pagan de envío. Ah, perfecto. Y para métodos de pago aquí, para las personas que vengan a visitarlos a su sucursal, ¿cuál sería? Ajá, tengo pues el pago en efectivo, tengo transferencias, uh-huh, y también manejo el mercado pago, pueden pagar con el QR o con su tarjeta. Ah, está genial. Se cobra el 4%. Igual en los envíos, se me olvidó decirles, yo puedo hacer una videollamada y pueden escoger a su gusto. Igual, pues la dinámica de compra es así, yo les a veces les envío videos, bueno, videos cortos con los precios y ellos me van diciendo qué es las cantidades que quieren, o a veces también hago videollamadas y ellos van eligiendo ahora si quieren. Estas acaba de llegar, ajá, estas están a 50 la pieza, 45 mayoreo, pero están súper bonitas, vienen muy bien por dentro. Esta es económica, ¿no? Sí, esta igual toca la calibre grueso. O sea, no es delgadito. O sea, todo es grueso, la verdad. Ah, sí, es cierto. Sí, estas están... tenemos un montón en colores. Esta está en 15 la pieza, 10 mayoreo y por docena está 8 pesos. De estas les gusta mucho, ya sea para lapicera o hasta cosmetiqueras tienen, ¿no? ¿Y estas de qué precio serían? Estas las tenemos a 25 pesos mayoreo, uh-huh, pero están muy bonitas. Ahorita nos llegó de Spider-Man. Mira. 25 mayoreo. ¿Tu mayoreo a partir de cuántas piezas sería? Tres piezas. ¿Tres piezas? Uh-huh. ¿Del mismo, de la misma gama o puede ser surtido? Si viene, mira, si me dicen que son de tu canal, uh-huh, pueden llevar tres piezas de diferente modelo, uh-huh, y a diferente precio. Ok, muy bien. ¿Porque usualmente no lo hacen así? No, son tres de la misma. Ok. Así que menciónenlo, estas están súper bien. Y como nos decía, o sea, ya les llegaron también más modelos para los niños, porque anteriormente pues nada más había así de Kitty, más para las niñas. Miren, hasta de Among Us. Esta me la han pedido mucho. Está bien padre. Sí, esta me la han pedido mucho. Esta es Mica Tornasol. Ajá. Viene resalta. Ajá, viene muy padre, mira. También trae una bolsita acá. Esta está en 100 pesos. Ajá, de mayoreo. No, una pieza a 95 pesos mayoreo. Pero está muy padre, mira. Okay. Y vienen colores, viene negra, morada. Chéquense, aquí están los colorcitos, hay varios. No se les olvide que por parte del canal hay promociones, menciónenlo para que les hagan su descuento o les respeten el mayoreo surtido. ¿Y estas ya serían más cosmetiqueras? Sí, bueno, también la llevan de lapicera. Lapicera, ¿no? Ajá, pero igual, esta es igual Mica Tornasol y viene con un toque de holograma, que es esto. Ah, es cierto. Viene con su asita. Esta, uh-huh, está en 35 pesos mayoreo. 35, genial. Aquí hay un montón.
Y estas de arriba ya cambian, que son de lentejuela. Sí, estas están en 30 la pieza, 25 mayoreo, y estas ya vienen forradas por dentro. Este es sencilla, solo viene la telita. Pero estas ya vienen forradas por dentro. Este está en 40 la pieza, 35 mayoreo. Wow. Este está súper padre. Sí, brilla un montón. Ahora para este regreso a clases, aquí van a poder hacer negocio. Muy bien, y estas ya cambian. Ya, estas están a 30 pesos mayoreo hasta ajá. Allá. Estas están unos colores muy padres, muy. A 30. Sí. Miren, 30 pesos mayoreo y viene así. Y sí le cabe bastante. Tienen muchos colores con diamantina o como nos decía, tornasol. ¿Hasta esta de acá? Sí. Ah, miren, esta se ve padre. La textura y también el color, así como holográfico. ¿Y de aquí cuáles nos enseñarías? ¿Estas? Ajá, toda esta la tengo en 30 pesos. 30, ay, perdón. Esta viene así por dentro. Ándale, ahí nos va a caber de todo. Como decimos, cosmetiquera o lapicera. Ajá, ya se llevan de todo, ya uh-huh. Lo que quieran. Porque ahora sí ya llevan un buen de plumones, plumas de colores, ahí les va a caber de todo, ¿no? Sí, también tenemos esta. Que esta es la de caritas, es la de novedad. Esta la verdad se vende muchísimo. Es lo que dices, es que está todo el año, ¿no? Como que la buscan. Sí, todo el año. Nosotros siempre tenemos que tener un stock mínimo de 1,000 piezas para que les alcance. Sí. Ahí está, ustedes pueden revender estas, se les va a vender sí o sí, como nos dice. Bueno, el único modelo nuevo que llegó es esta que es Ángela. Ajá. Pero en sí casi siempre son estos. Bueno, vamos a tratar como que de sacar otros modelitos. Porque nos han pedido de gatito. Aquí nos hace falta unicornio y panda. Pero igual son, como se venden demasiadas, así ya se me acabaron. Se agotaron. Sí. ¿Y en cuánto nos dijiste estas? A 35 pesos mayoreo. 40 la pieza. Perfecto. Y otras que igual se venden casi todo el año por lo estampado. Y este también me dices que es modelo nuevo, ¿no? Sí, textil. Esta es la textil. Tenemos para niño y niña. Mira, vienen forradas por dentro. Ay, para que les dure. Sí, esta sí la pueden lavar. Uh-huh. Por dentro trae foamy, es un foamy que se puede... Ahora sí que viene diseñado para el agua, digámoslo así. Ah, ya para... O sea, la puedes lavar y no se te va a hacer feo. No se va a hacer fea. Ajá. Estas sí tengo precio por docena. Estas están a 40 la pieza, 35 mayoreo y por docena a 32. Sí, puede llevar de los estampados que gusten, solo es así, la docena sí debe ser del mismo modelo, digamos, toda la de textil. Ajá, toda de esta, ajá. Aplica. Muy bien. ¿Y de qué otras nos vas a enseñar ahora para este regreso a clases? Tengo esta se me está vendiendo mucho. Esta de cilindro, que LOL se puso de moda, ¿no? Sí, está súper padre, mira. Viene muy bien igual por dentro, trae uh-huh. Vivo, este se llama Vivo para que la costura no se... Ahora sí que aguante. Ah, ya. Mira. Como para que también le dé esa forma, ¿no? De cilindro también. Uh-huh. Muy bonita. Este está en 55 la pieza y 50 mayoreo. Y obviamente hay más de más personajes, ¿no? Sí, tenemos mira. Frozen, de Spider-Man y Sonic. Y aquí abajo estas ya serían otro tipo. Ajá, esa es un poquito más económica, pero igual es resistente. Esta está en 25 la pieza, 20 mayoreo. Ah, esta está económica. Y por docena la tenemos a 17. Es de un solo cierre. Pero mira, viene muy derechita. Siempre cuidamos eso. Uh-huh. Aquí la verdad en Comíxico siempre cuidamos que que sean así derechitos, las costuras, todo. Sí, porque luego hay unas que están como dices, derechuecas. Derechuecas. Pero no cosidas. Siempre la verdad tratamos de que el producto sea de buena calidad. Ah, y estas también serían, sí, ¿no? Sí, son las de niño. Si no, luego me dicen, nada más grabas de niña y no. También para los bonita. Niños hay. También tengo el organigasto. Mira, tengo este. Este es está en 55 pesos mayoreo. Uh-huh. Trae tres divisiones, pero me decían, ay, sí quiero con cierre. Pues aquí está con cierre. Ya también lo sacaron con cierre. Ya. Wow, y ahí podemos guardar, como dices, ¿no? Para organizar. Ajá, las monedas, porque siempre decían, ay, es que no. Bueno, ahí está. Inversión, ganancia. No tienen chorro, vacaciones, renta, salidas. Familia, de todo. Ahorro, casa y gastos. Pero mira, ya viene más completo. Este la verdad lo vendo muy bien. ¿Y este cambia de precio? Sí, este está en 100 pesos. ¿En 100 mayoreo? La pieza. La pieza. A 95 mayoreo y por docena lo tengo en 90. Perfecto, y hay varios. Como sí, hay varios colores. Hacia la parte de atrás. También manejo colores lisos, pero ahorita igual se acabaron. Ah, ya ven. Pero aún así, cuando vengan, pregunten por las existencias.
Y estas ya serían así transparentes y nada más cambia el fondo. Sí, mira, esta igual. Este está, es, todo es calibre grueso. Todo lo que tengamos de cristal. Es lo que te iba a decir, porque luego hay unas que el plástico es más delgadito. Ajá, no, y estas son gruesas. Gruesecito. Esta está en 35 pesos la pieza, 30 mayoreo y por docena en 28. Ah, sí baja bastante por docena. Sí, por docena. Y pueden ir con colores surtiditos. Ajá. Muy bien. ¿Y estas de acá qué serían? Esta es la final. Sí, esta está en 100 pesos. Ah, acuérdense, también venden cosas de... Esta la tengo en oferta, porque la tenían 120, solo que ya me quedan esos tres personajes, Frozen, Cars y Mickey. Ah, serían estas tres, uh-huh, las que son originales, ya para que se vayan en 100. Uh-huh. En 100. En 100 pesos. Esta la llevan mucho los niños para el kinder. Ándale, sí. Bueno, para... también una señora se la llevó porque dijo que le gustó. Que les gustan esos personajes, sí, se la llevan. Y estas ya serían otras. Ajá, es un pequeño organizador. Ah, miren. Y ese me gusta que es durito, que no se van a, ajá, aplastar las cosas. Viene así, este está en 100 pesos. Uh-huh. Tengo para niño y para niña. En 100 también, miren. Y hay así de dragoncitos, conejitos. Hay varios. ¿Esta ya es de doble cierre? Sí, esta es, mira, acá hay una ya rellenadita. Ah, estas miren, son así. Tres cierres. Viene reforzada y ribeteada por dentro. ¿Qué es ribeteado? Esto, mira. Este de aquí se llama ribeteado, es para que la costura esté muchísimo más reforzada. Aunque le metan demasiados colores, ya la cuestión es que cierre, ¿no? Pero, pero digo, no se va a descoser fácilmente. Para que no se rompa tan fácil. Uh-huh. Es una lapicera, esta la vendo muchísimo. Solo tenía para niño, pero ya pedí para niña y son estos modelos. Bueno, esa sí le cabe bastante. Uh-huh. Y están bien padres, mira. De las princesas. Unicornio, de Mimi, de paletas. Esas me las compran mucho las chicas. Esas están bonitas, o también que está muy de moda. Amigos. Naruto, Sonic, Spider-Man. Ah, miren esta de Dragon Ball. Ajá, dinosaurios. Dinosaurios. ¿Y estas de qué precio serían? Ah, 85 la pieza, a 80, perdón, la pieza y 75 pesos mayoreo. Mayoreo, muy bien. ¿Y estas ya son otras? Sí, esta es mica tornasol también. Esta también es... la mica tornasol es mejor que el cristal, que el hule cristal. Ah, ya. Todas estas están a 25 pesos mayores. O sea, ¿es como más grueso? Uh-huh. Perfecto. Este es cristal, pero viene con estampado. Con esta. ¿Y sería del mismo precio? Sí, 25. Miren, 25, hasta acá. Uh-huh. Ah, esta está padre, miren. Para que vayan super fashion a la escuela. ¿Y qué otras nos enseñarías? ¿Estas de aquí? ¿O las de peluchito? Ah, mira, la de peluchito. Estas también están en están 30 la pieza, 25 mayoreo y vienen forradas, mira. Porque hay un peluche que nada más viene así con la pura telita, pero ajá, estas ya vienen igual, todo forrado. Si ya saben y me conocen, saben que yo me compraría esta porque hasta me dicen Damaris peluche en el canal, que me encanta el peluche. Eso está bien padre. Cualquiera de estas. Sí, a 25. A 25. Mayoreo. Muy bien. Y nos ibas a enseñar estas, te interrumpí. Ajá, las de abajo. Uh-huh. Estas están, bueno, estas me las piden mucho para dulceros o así. Ándale. Estas están, bueno, también las chicas de Mary Kay también han venido por estas. Ay, ahí meten los cosméticos. Ajá. Y a veces también hasta para regalitos, ¿no? Sí. Que llame más la atención. Sí, me dicen, es que es para obsequio, digo, ok. Esta está en 15 la pieza y por docena en 12 pesos. Ah, está súper bien. Sí, la docena de esta la pueden combinar con la de mezclilla ya que es el mismo precio. Ah, miren, también lo hay de mezclilla. Si no quieren así de ese material de mezclilla y cambia el color del cierre. Se ve muy llamativo. ¿Y qué otros modelitos nos hacen falta? Ah, mira, bueno, pues la más comercial que es la de doble cierre. Y fíjense ahí de Sailor Moon, a mí que me encanta Sailor Moon y que se volvió como a poner de moda. Ajá, te digo que ahorita lo anime está todo. Se vende un buen. Ajá, entonces de pues BTS. Nosotros, ajá, ya fabricamos, estos ya son estampados, así que estos ya los fabricamos. Esto es lo que ustedes fabrican, ¿verdad? Sí, mire. Órale. Vienen muy bonitas, ya te digo que vienen todos los personajes que vienen de moda. Todo lo que está de moda aquí lo van a poder encontrar. Ya está Naruto, este es Demon Slayer. Uh-huh. También lo buscan un buen ahorita, sí, ¿no? Toda esta está en 25 pesos mayoreo. 25 pesos por docena. La docena igual la pueden llevar surtida. Y no se les olvide mencionar que vieron el video para que les hagan un pequeño descuento, a ver qué promoción nos otorgan. Y esta ya cambia, esta sí ya es más como cosmetiquera. Sí, esta es económica, esta está a 20 la pieza, 18 mayoreo y por docena en 15 pesos. En 15.
Muy bien. ¿Esta también? Sí, todas estas. Ah, miren esta. Cambia la textura. Se ve padre. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué más nos vas a enseñar del neceser? Ah, sí. Tenemos este neceser. Este está en 70 pesos. 70. Trae muy buen tamaño. Está grande. Ese también. 65 mayoreo. Estaría genial como rellenarlo así de perfumes o cosméticos y también... Ajá, se ve muy padre. Ese lo tenemos en azul, rosa y azul rey. Son estos. Ah, son los de abajo. Los, ajá, de arriba son diferentes. Sí, es este, ese también trae su cross para poderse colgar. Está en 55 pesos mayoreo. Ah, sí, cambia. Es cierto. Pensé que era el mismo, pero no, sí es diferente. Un poquito más caras, pero igual, de mejor calidad. Ah, estos de arriba de personaje. Sí, estos son tres cierres. Ahí está. Ah, esa está grandota, ¿no? Sí, son tres cierres. Igual vienen reforzados, estampados por los dos lados. Trae aquí un toque de glitter. Uh-huh. Este está en 140 la pieza, 135 mayoreo y por docena está en 130. Órale, está súper bien. ¿Y esta sería del mismo precio que las de abajo? Que no, no tienen. Este, mira, está en 100 pesos la pieza. La pieza. 95 mayoreo y por docena en 90. Pero igual esta viene súper reforzada. O sea, esta la vendo muchísimo. También tiene la costura que nos decías para que nos dure más. Sí, exacto. Este, uy, se le llevan mucho los chicos de sexto para arriba. Uh-huh. Sí, que dicen, ay, yo me da pena los personajes. Ya, ya llevan esta. Pero chéquense, aquí tienen pero de esta todo. Sí, esta sí me la compré demasiado. Para todos los gustos, para que vayan felices y contentos a la escuela. Y este es el organizador. El organizador de sabón, y ese se lo tengo de este lado. Ah, miren, nos van a enseñar el organizador de este lado. Mira. Órale, ya se ve así diferente con todo adentro. Este está en 195. Y aquí ya pueden meter bastantes cosas. Miren, está así, los colores, las plumas, para que se vea más bonito y todo. Como nos dice ella, todo esté mejor organizado. ¿Es sí, otra opción? Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Esas son diferentes o son? Sí, nada más ahorita que... Ah, sí. Este, uh-huh, también tenemos estas. Esta también es lente solar reversible. Ah, esta está bonita. Esta igual, esta ya viene igual con base adentro. Uh-huh. Base quiere decir pues igual para que no esté toda aguadita. Ah, o sea, ya viene durita. Mira, viene bien forradita por dentro. Esta está en 60 la pieza, 55 mayoreo. Oh, y viene así y en cilindro. Hay un buen de modelos y colores. Y bien resplandecientes, que casi no nos gusta llamar la atención. Pero están, mira, bien padrísimas. Está bien padre. Y se me acabaron ahorita, me faltan varios colores. Me falta el negro, me falta el azul cielo, se ve bien precioso. O sea, hay muchos más colores. Sí. Perfecto. ¿Y estas ya serían como loncheritas? Sí, esta está en 100 pesos. Ah, estamos súper bien. 95 mayoreo. Y tengo esta otra, que esta ya trae su cross para poderse colgar. ¿A este ya es de otro precio? Sí, este está en 120 la pieza y 110 mayoreo. Ya es un poquito más grande, ¿no? Sí, y por la un forma. Poquito más grande. Bueno, las diferencias es de que esta trae bolsita. Uh-huh. Esta no trae bolsa, pero trae su crossbody y es un poco más grande. Es cierto, miren. ¿Y de esta también encontramos para niño o nada más personajes? No, de esta de niña. Sí, solo se hizo de pura niña. De niña, ok. También tenemos estas lapiceras, igual traen su toque de lentejuela, viene forrado por dentro. De peluchito. Ajá, este está en 45 pesos mayoreo. Ah, muy bien. Igual tenemos varios colores. Colores de moda y de tendencia. Aquí está la mochila. Ah, la mochila que nos decías, ¿no? Uh-huh. Mira, esta está en 110 mayoreo. Está en 120 la pieza, 110 mayoreo. Ah, de esas sí hay de niña y de niña. Sí, de esas sí tengo niña y niña. Está, por si lo que están buscando, mochila económica, aquí también la encuentran. Esta la tengo en 160 la pieza, 150 ya por docena. Mira. Pero viene bien hechicita. Viene amplia, que es lo que ahorita están buscando. Porque les piden luego un montón de libros, uh-huh, cuadernos. Y tiene varias cosas. Esta es, la usan como lapicera. Uh-huh. Ándale, sí, también ahí, ajá, ya guardan todo. Entonces tiene una bolsa, tiene otra bolsa acá. Tiene otra bolsita aquí. Otra bolsa acá. Esto sí tiene muchas bolsas y bolsas. Sí, ah, mira. Está súper bien. La de aquí y las dos de aquí.
Órale, hay un buen. Y vi que de esa también había este Puma, ¿no? Sí, sería básicamente varios. El mismo precio. Sí, es el mismo. Adidas, Puma. Ah, esa es la que te decía. También la tengo toda negra. No. Tengo varios colores en esta. Y esta igual, muchos personajes. Sí, esta es la que tengo, la de anime. Esta está en 250 la pieza. Ay, es igual que la piden mucho, ¿no? De sí. Fortnite. Está en 250 la pieza, 230 mayoreo. Mayoreo de esta, de la mochila, sí debe de ser los tres, de mochilas. Ah, ya. O sea, del área de mochilas. Y ya por docena la tengo en 200 pesos. Ah, pues ya, si lo quieren para negocio, por docena les va a convenir. ¿Esa es de Cobra Kai? Sí, miren, hasta de Cobra Kai. Tengo también de Nezuko, ahorita se me terminó porque Nezuko y Tanjiro, que son animes de Demon Slayer, se me están vendiendo demasiado. Harry Potter. Tengo varios diseños y al ratito me llegan más estampados. Oh, muy bien, así que vengan, anímense a venir. Así como hay muchachos que llevan muchísimos colores, hay unos que dicen, ah, yo solo llevo lo básico y ya. A mí no me gustan los brillos, no me gusta nada, también lo hay. Esa está en 35 la pieza, 30 mayoreo. Y también la tengo por docena en 25 pesos. 25 la docenita. ¿Y esta serían cangurera? Sí, esta está en 85 la pieza y 80 mayoreo. Para que no se les pierda nada. Exacto, mira, y están bien padres. Y están reforzados, duran muchísimo. Muchísimo, y también muchos personajes. Desde Dragon Ball, Mickey, Hello Kitty, Cars. Estas serían las mismas, ¿no? Sí, es la misma. Avengers. Esa me gustó ahorita que las estaban colgando, porque sí se ven gruesas, como sí. Nos dice ella. Porque sí he visto unas como que no se ve el plástico así y como que toda se ve guanguita. Sí, esta la sin verdad, forma. Igual son calibres gruesos, sus asas vienen grandes. Mira, este está en 170 la pieza. Ah, 165 mayoreo y por docena 160. La mayoría de por docena a veces baja 10 pesos. Ah, muy bien. Y de esta en sí cambia el color, ¿no? El fondo. Sí, ajá, el color del vivo. Tengo en azul, dorado, plata, fuchsia, rosa, morado. Y esta igual ya es el doradito. Esta está súper bien. O la tienen ya con diseño de personaje, ¿no? La de Mickey, que más se vende. Este está en 160, igual es calibre grueso. En 160 la pieza, 155 mayoreo. Y para que hagan su... mira. Ah, es cierto, para que hagan el jueguito, ¿no? Exacto, este está en 85 la pieza, 80 mayoreo, igual calibre grueso. Está muy bonita. Y de aquí abajo enseñamos estas, ¿sí? Estas sí, estas están en 40 la pieza, 35 mayoreo. Ah, son las que parecen... ¿botecitos ajá, de leche? Pero no son botes. No, sí, la otra vez una chica estaba... Mira, te voy a enseñar. Lo quería destapar de ahí. No, o sea, sí se destapa, pero ajá, quería quitarle esta. Le digo, no, eso es un adorno. Mira, pero es lapicera. Para que no... Mira, no se confundan, es lapicera. Es que sí, tal cual le hicieron como un botecito de leche. Muy bien. ¿En cuánto nos dijiste? En 40 la pieza, 40. 35 mayoreo. Muy bien, acuérdense que si vienen por parte del canal, el mayoreo puede tres ser surtido. Surtidas. Ajá, tengo esta de botecito. Esta está... ay, yo no lo conocía. En 20 la pieza y mayoreo en 15 pesos. Mira. Ah. Y es plástico duro, o sea, no se va a quebrar, no nada. Igual para que metan ahí sus colores. Ajá, y trae el sacapuntas. Exacto. Y también de muchos personajes. Sí, también tengo de niña. Ah, ¿de Frozen? Uh-huh. Frozen, Ariel. Hay varios. Y miren, y eso que nada más les estamos dando una probadita, pero tienen un buen de estampados. Y esta ya es transparente, pero también muy amplia. Sí, es muy grande. La verdad, también la vendemos muy bien. Este está en 60 la pieza, 55 mayoreo. Por docena la tengo en 52. Está genial, miren, ay, de igual Frozen, Mimi, de unicornio, Harry Potter, Toy Story, Mario Bros, Among Us, arriba está este de Pokémon, dinosaurios, sí, la verdad tengo muchos, Naruto, Spider-Man, Avengers, Ladybug, unicornio también la vendo mucho. Y los unicornios igual como quedaron los ya, buscan. Ellos ya quedaron aquí de moda. Paw Patrol para niños, porque siempre dicen, ay, la vamos a ir
para niña, no, yo tengo de niña también. También hay. Sí. Mimi, Stitch, es la más grande que tiene, Sonic, ¿no? Wow, Harry Potter. ¿Y estas de abajo son otras o son sí, ya como las que nos enseñaste? No, estas son otras. Estas están en 50 la pieza, 45 mayoreo. Ya por docena la tengo en 40 pesos. Pero ya. Esta ya cambia igual la calidad. O sea, ya no es como la de doble cierre, uh-huh, que es la más comercial. O sea, ya cambia la calidad. Ya tiene estampado en los dos lados. Yo casi vería todo igual, pero no. Sí cambia cada una. Sí, sí cambia. Y la durabilidad también. Ay. Este sí les va a durar todo el año. Perfecto. Y también de esa tienes un buen. Sí, es toda esta, igual, ¿no? Sí, son las tres filas. Miren, son las tres filas. Esta hasta de BTS, fíjense. BTS, personajes, Naruto. Hay un buen Pokémon. Y eso que yo nada más les doy un paneo en general, pero se los juro, necesitan venir o si hacen sus pedidos, y ahí en WhatsApp les pueden mandar todo lo de las existencias. Y aquí hasta arriba tienen estas loncheras, tienen toda esta hilera. Ahorita nos la van a enseñar, que ya está exhibida de este lado. Déjenme paso para acá para que la puedan apreciar. Hay varias, miren. De Mickey también, Sonic, de Peppa Pig, de Dragon Ball, de LOL. O sea, aquí se los juro, les vuelvo a mencionar, necesitan venir y checar todo lo que hay. Y aquí miren, ya nos hicieron favor de bajarla para que la puedan apreciar mejor. Esta ya es una loncherita muy completa. Esta está en 85 pesos y mayorera está en 80. Ya bajaría a 80 pesos. Pero sí tenemos igual varios estampados. ¿Y esta por docena igual bajaría? No, de esta no la tengo precio, no. Por docena no. Nada más de lo que nos has mencionado. Sí, la verdad es que en algunos precios por docena ya no podemos dar por docena, porque entonces se le gana muy poco, pero pues igual tratamos de no darla tan cara, porque igual en otros lados estas están en 120. Ah, ya de por sí dan precios, uh-huh, bajos. Ok, sí. Muchas gracias. Y no se les olvide que aquí también podemos encontrar diferentes artículos de yute, esto ya más artesanal. Sí, esto, ¿no? También igual esto ya lo fabricamos. Esta es nuestra línea, ya son personajes registrados. Ah, es cierto que ya cuentan ustedes, ¿verdad? Con el registro. Porque sí, esa tenemos, es su marca, ¿no? Su logo. Sí, este es el logo. Mira. Aquí ya viene el logo. Este es su logo de ellos. Es yute reforzado, es impresión. Este es el material que se llama Prada. Es para un mejor, ahora sí que se pueda limpiar. Uh-huh. Igual si la lava, pues igual no se va a hacer feo, no se va a adelgazar. Ah, es un yute muy grueso. Viene, mira, viene. Ah, con está bonito por dentro, esta textura. Sí. Está muy padre. Yo la verdad tengo una y me ha durado muchísimo. Serían todas estas, ¿no? Sí, hay de Frida. Y tengo un montón, pero ahorita igual se me terminaron ahorita por la temporada, pero igual hacemos pedidos grandes. Esas nos la piden más para boda o así, para dar también. Sí, te recuerdo. Verdad, hemos muchos pedidos, mira, de sandía. Semelcot. ¿Y esa de qué precio es? En 120 la pieza, 110 mayoreo. Y esta sí, el precio por docena está en 100 pesos. Bien económica ya por docena, ¿les conviene? Sí, la verdad se venden muy bien. ¿Y esas son ya sin estampado? Ajá, ya nada más tejida. Hilo de algodón. Uh-huh. Este es hilo de algodón. Igual por dentro viene con manta. Viene con manta, este está en 75 la pieza y 70 mayoreo. Solo cambia el color del pompón. Del pomponcito, pero igual muy colorido. Esta es de red, se ve así súper chiquita, pero expande muy bien. Mira, esta está en 85 la pieza y 80 mayoreo, pero es como la que tengo aquí colgada. Ah, miren, se ve que sí le cabe con bastante. Con el peso se va expandiendo. Ay, sí, se ve como si fuera un costalito. Está genial esa. Y pues también manejamos los llaveritos, estos se los colgan de sus bolsitas. Para que luzca todavía más padre. Uh-huh. Estos son los moneditos, estos están en 60 pesos, 55 mayoreo. Uh-huh. Aquí lo que cambia solo son las Fridas, que están un poquito, estas están en 65 y 60 mayoreo. Ah, esas sí cambian en precio. Sí. Uh-huh. También tenemos este otro modelito, este igual es nuevo, también salió muy bueno, trae su cross para poderse colgar. En su interior trae manta. Mira, viene muy artesanal. Igual hasta como cosmetiquera, lapicera. Ajá. Como ustedes quieran lo pueden utilizar. Sí, la verdad sí. Este como es un modelito nuevo. Es hasta de recuerdo. Uh-huh. Este también lo manejamos en colores de yute. En rosa, negro, azul, café y color camel.
Ah, ya. Nada más que son los igual, se acaban muy rápido. Esta está en 70 la pieza, 65 mayoreo. Y estas ya son diferentes. Sí, esta ya es otra cosmetiquera. Esta está bien padre, la de colibrí. Sí. Siempre tratamos que como que los cierres son diferentes, porque aunque se ve así, mira, cambia. O sea, no, como que ves la tonalidad, o sea, como que esta la sientes más clarita que esta, pero es la misma. Ajá, es la misma, lo que te iba a decir. Sí, cambia totalmente. Ajá, estas están en 35 la pieza y 30 mayoreo. Igual es yute reforzado. Uh-huh. Igual se puede lavar y no se va a hacer feo. Que hay mucho yute que se hace feo, muy delgadito. Pero sí, no, estas están súper, están muy bien. Este es un cross que también acabamos de diseñar. Igual trae manta, casi todo trae manta. Mira. Y sus correitas. Sí, su correita, trae doble bolsita. Tiene de aquí, la de acá. Este está en 80 la pieza y 75 mayoreo. Ahorita tengo, me quedan, son tres modelos. Ay, cierto. El de sandía se ve padre. Sí, la verdad, todos se ven muy bien. ¿Y estas son bolsas chiquitas? Sí, esta es la que más vendo. Por eso ya casi no se ve muy curiosa. Tenemos que fabricar más, sí. Esta está igual, si se la llevan de recuerdo, se la llevan... Hasta una señora me dijo que era para sus tortillas. Le dije, ay, pues está muy bien. ¡Ay, qué mona! Sí, sí, le dije, ay, pues qué padre. Esta está en 55 la pieza y 50 pesos mayoreo. Ay. Igual podemos, ahora sí que por pedido, después de 50 piezas, las podemos fabricar. Hacemos otra un poquito más altita y más ancha, toda natural. O igual esta también la podemos hacer toda natural. Ah, ya. No necesariamente con estampado. Ah, no. Ajá, igual si quieren con estampado, pues igual las podemos fabricar. Perfecto. ¿Y estas de abajo qué serían? Igual cosmetiquera o lapicera. Uh-huh. Pero esta ya viene igual con base y con manta en su interior. O sea, es a lo que le diferencia de esta. A esta de acá que nos mostraste del colibrí. Esta está en 55, en 50 la pieza, 45 mayoreo. La de cactus está bien padre. Esa de ahí resalta mucho, ¿no? Como de mandala. Sí. Sí, esta mandala se vende mucho también. Sí, lo que es cactus, mandalas, se vende mucho. ¿Y estas ya son carteritas? Es el otro organigasto. Ah, organigasto. Pero de yute. Mira. ¿Ya lo abren? Oh, muy bien. Ganancia, inversión y gastos. Esto está en 70 la pieza, 65 mayoreo y por docena en 60. Tengo de aquí hasta allá. Todos esos. Muy bien. Y de aquí tengo este neceser pequeño. Este ya cambiamos radicalmente, ya no es yute. Este está en 60 la pieza, 55 mayoreo. Sí. Este es como el que nos enseñaste allá. ¿Estos de acá? Sí, pero sin cross, el que te enseñé. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, aquí está, mira. Es este. Este es el de 60 la pieza, 55 mayoreo. Y este es de 50 y 45 mayoreo. Ah, cambia por lo de la correa. Ajá. Como dices. Sí, porque el tamaño es el mismo. Ya nada más cambia. Y de este lado, pues tengo estas lapiceras planas. Estas están a 25 la pieza. También de un buen de personajes de sí, moda. 20 mayoreo y por docena la tengo a 18. También tengo esta económica de peluchito, está a 12 pesos. Ay, esa está bien curiosa. Sí, esta sí la vendo mucho. Aquí dicen que los niños se golpean. Bueno, así me vino a decir una señora, pero se supone que trae colores, ¿no? Dice, ay, pues así me dijo la maestra yo. Para que no se golpeen con las sí, otras. Sí, pero digo, pues necesitarían sacar los colores para que no les duela. Pero bueno, aquí está la de peluchito. También tengo este otro salmonedero de yute. Mira, ahorita me llegaron más de Disney y Stitch. Ay, cierto. De los BTS. Ah, de BTS. Hasta de BTS ya hay en yute. En yute. Hay Harry Potter. Y ya, pues igual, helado artesanal, mexicano. Ahorita para septiembre va a estar. Lo vendo demasiado, demasiado, demasiado. Ya para la temporada de septiembre se pueden prevenir. Sí, mira, está muy padre. Este está en 15 la pieza y por docena está en 13 pesos. Aprovechen por docena. Sí, este no tengo precio de mayoreo, pero sí. Pero tengo. Es que ya está muy económico. Ajá, a 15 y a 13 por docena. Muy mira, bien. Es de 2021. Ah, también. Perfecto. Y tengo otro de este lado, que es un monedero. Este igual. ¿Es más grandecito? No, es casi el mismo tamaño, pero este viene con manta. Ah, ya. Hay unas señoras que los quieren más reforzados y este ya trae manta. Ahorita tengo poquitos modelos. Por eso se ve como más gruesecito. Ajá, porque igual trae foamy por dentro. Mira.
Es cierto. Y entonces este ya es un poquito más caro. Sí, este está a 20 la pieza y por docena 16. Ah, muy bien. Igual ahorita vamos a fabricar más porque sí, nos hace falta muchos modelitos. Perfecto. Y de este lado pues tengo ahora sí saldos de cuadernos. La verdad los estamos dando a mitad de precio. Antes de que se acaben, vengan. Sí, este, como este escribe, este está en 45 pesos en muchos lados. Yo lo estoy dando a 25 pesos. 25. Tengo puro cuadro chico. Uh-huh. Que todavía me regañan porque... Pero sí es cuadro chico, pero mira. Pero ese lo piden y mucho. Y no está maltratado ni nada, mira. Uh-huh. De todas maneras, piden que los forren, ¿no? Exacto. Todos estos están a 25 pesos. Tengo también el de... Este, mira. Este también. El Norma se me acabó, pero tengo este escribe, que es este, edición ilimitada. Igual viene muy padre por dentro. ¿Y ese también nos quedará en 25? Sí, todo el cuaderno a 25. Pues sí, como dices, todos esos están de entre 40 y 60, los he visto hasta en el súper. Ajá, hay unas pastas como este. Este es pasta dura, este está en 40. Ah, ya. Pero igual este lo encuentras en el súper, aquí igual en la plaza los encuentras en 70, 60 pesos. Sí, claro. Entonces esto ya es de remate, miren. Sí, ya. Estos están en 70 pesos. Estas libretitas. Y esto fue un poco de las cosas que nos enseñaron. Espero que les haya gustado el video, les haya servido. No se les olvide darle like, compartir y también activar la campanita de notificaciones para que les salgan mis videos nuevos. Muchísimas gracias de verdad por todos sus comentarios, por estar acá y nos vemos hasta la próxima.